Escuela 104, las 12 y cuarto de este domingo 16 de abril, día de elecciones en la provincia de Neuquén. Y estamos con una de las tres delegadas de esta escuela, Florencia, que nos va a contar un poco cómo es la dinámica aquí en el colegio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, contanos un poquito cómo es. Acá tenemos la entrada del colegio, la gente entra ahí, ¿qué es lo que hace? Bueno, la gente cuando entra, por un lado tenemos expuestos los padrones para que puedas saber en qué mesa vota. Aparte hay afiches donde uno puede escanear un código QR, llenar con sus datos y también le va a indicar dónde vota. De todas formas estamos todo el tiempo ahí esperándolos para decirles y buscarlos, ayudarlos a buscarlos. Y por otro lado tenemos una prueba, una máquina de prueba, donde le enseñamos a la persona que pueda saber cómo se vota, ¿sí? Entonces les indicamos cómo va a ser la boleta que le van a dar, le mostramos cómo es la opción, que se puede votar por lista completa o por lista dividida, cómo debe elegir a los diferentes candidatos que quiera hacer, cómo debe imprimir y cómo después puede comprobar que el voto haya quedado grabado en el chip que tiene esa boleta. Toda esta aplicación la hacemos previamente para que al momento de llegar al lugar de votación no se demore el acto, ¿no? Vamos a mostrar 2 segundos, es justo acá hacia la derecha, está la gente de gendarmería ahí controlando el escrutinio, bueno, no controlando el escrutinio, pero que no haya ninguna irregularidad, ahí donde está toda esa gente, vamos a hacer un acercamiento, ahí donde está el simulador de la máquina, como está acá, que está apagada, para que sepan justamente cómo es el procedimiento. Bueno, justamente vos hablaste de mesas. ¿Cuántas mesas hay acá en el colegio? Bueno, nosotros en este momento tenemos 7 mesas acá en el colegio y los apellidos van desde la letra D hasta la letra H. Bueno, y si se terminó, bueno, porque hay cambios, no todas las provincias votan, por ejemplo, voto electrónico, se terminó acá, ya no existe la mesa de mujer y de hombre, no son todas unisex, digamos. Hay una sola mesa y se vota justamente por donde le asigna a la persona, según, como decías vos, letra del apellido. Exactamente, sí, son mesas únicas, son mesas mixtas, donde nosotros cuando hacemos la búsqueda simplemente le pedimos el número de apellido, el número de documento, el género, y la búsqueda directamente nos tira a la mesa donde le toca votar. Justamente, número de documento. ¿Con qué tipo de documento se puede votar? Bueno, tiene que ser el último documento que haya emitido. El padrón viene referenciado cuál es la categoría de documento que tiene, si es A, B o C. Siempre la persona tiene que venir con el último documento que haya solicitado, ¿sí? En el padrón aparece un número anterior, no hay problema, si es posterior puede votar, pero si en el padrón aparecía versión C y trajo la versión A, no va a poder votar, ¿sí? Tiene que traer el último documento que tenga emitido. Bueno, esto está muy interesante, esta aclaración, porque bueno, acá en Neuquén, en Villa La Angostura, hay mucha migración, especialmente interna, y entonces, bueno, hay gente que ha hecho el cambio de domicilio, tiene el nuevo documento justamente, pero se me perdió el documento. Y entonces tiene el documento de su provincia de origen. Es anterior, obviamente, eso no sirve. No, exactamente. Si en el padrón aparece que la versión es la versión C y la persona viene con la versión B o A, no va a poder votar. Tiene que ser igual o posterior a la versión que aparece en el padrón. Justamente, tema que se me perdió, me robaron, no lo encuentro. ¿Se puede votar? ¿Cómo se hace? No, simplemente tiene que votar con documento. O sea, no sirve el trámite, no sirve la denuncia, policía, no. Tiene que traer el DNI, el plástico. Exactamente, tiene que traer el DNI. Tenemos entendido que el registro civil estaba con horario extendido de atención por si había gente que tenía que ir a retirar su última versión de documento. Tenemos entendido que estaba con horario extendido de atención para que pudieran ir a retirarlo. Mirá, te lo vamos a contar, la última elección que cubrimos, que fue la del 2021 de la Nacional, nos pasó un día de lluvia horrible. Se vota de 8 a 18. Ha llegado gente 18.01 queriendo entrar. Es hasta las 18. Si 18 no estás adentro del colegio, no podés votar. Exactamente. La orden es que a las 18 se cierra el establecimiento. Aquel que no ingresó antes de las 18 no va a poder ingresar a votar. Hay un horario bastante amplio, entre las 8 de la mañana hasta las 18. Está publicado, o sea que existe conocimiento y pedimos población, por favor a la población que se acerque a votar antes de cerrar el establecimiento. Sí, y el día está hermoso. Así que no es como aquel día que uno podía decir, bueno, ¿cómo llueve? No, hay que venir a votar o en todo caso justificar el voto o pagar la multa, que es de 2.820 pesos, si no nos equivocamos. Y te queremos consultar, ¿cuánta gente sabes que está inscripta, habilitada para votar acá en este colegio, al 104? Nosotros tenemos un aproximado de 340 personas por mesa, o sea que en la suma total de las 7 mesas, si no me equivoco, son 2.400 y pico de personas, el aproximado que estaba habilitado para votar acá. Bueno, y una consulta que no viene de más, porque vimos la policía provincial afuera, la gendarmería acá, que controla toda la regularidad del escrutinio, después está a cargo de las urnas, es la gendarmería nacional, por eso la diferencia, ¿no? Sí, la gendarmería es la que hace todo el control. De todas formas, cuando finaliza el acto electoral,
todo es entregado al correo argentino, ¿no? Es el que se encarga de retirarlo. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por la explicación. Para adelante, lo han vivido, como siempre, desde acá, desde Villa La Angostura, en este día de elecciones.